Amigos, como lo leyeron en el título del video, así es. No puede faltar en un especial de este canal un maquillaje artístico. Digo artístico, entre comillas, porque yo no soy profesional, yo no soy experta en pintacaritas. Así que aquí hacemos ese tipo de maquillaje para divertirnos, para divertirlos también a ustedes y para probarme a mí misma si soy capaz de poder dibujar en este bello rostro. Y como lo leyeron en el título del video, vamos a estar dibujando en esta carita preciosa de muñeca al personaje Amlito. Aquí quiero recalcar que no me estoy refiriendo que si a un partido político, que si estoy a favor, en contra, o sea, no. Aquí no, yo no vengo a caracterizarme del presidente, porque el presidente es Andrés Manuel López Obrador hasta este momento que estoy grabando este video. Sin embargo, lo conocen mejor como AMLO. Pero a raíz que ha sido un presidente pues muy querido, muy popular entre las personas, también salió un personaje inspirado en él que se llama AMLito. Entonces yo no voy a maquillarme como AMLO, me voy a caracterizar y maquillar como AMLito, el personaje. Aquí solamente estoy haciendo esta aclaración para que no vaya a tener en un futuro algún problema con esto. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con este maquillaje artístico inspirado en el personaje AMLito. Hola, yo soy Izzy y bienvenidos a un nuevo video. Para comenzar, pues me voy a pasar a instalarme el micrófono acá. Así que si escuchan, no se escucha muy bien, es por la distancia del micrófono. Entre más cerca, mejor. Y los voy a acercar un poco más para que estemos aquí en confianza. Aquí les dejo la imagen que vamos a estar realizando en este rostro. Vamos a comenzar. Yo voy a utilizar, obviamente, los que ya llevan tiempo acá en el canal, cuando hacemos especial Día de Muertos, he ocupado, bueno, el primero, que se los voy a dejar ahí en esquinita y en la cajita de descripción. Yo no utilizaba de este tipo de maquillaje, de esta pintura. Yo, ahora sí que ese maquillaje me lo patrocinó mi hermano. ¡Qué bonito! ¿Qué eran de qué? ¿De cuánto? ¿De los que vendían ahí? Ay, no recuerdo cuál era el maquillaje, dónde lo compró, mejor dicho. Está hecho un desastre porque sí lo hemos estado usando. Ahí está. Acá, si está sucio, es porque hacemos ya combinaciones de colores ahí. Entonces, en cada especial, bueno, hasta el momento he hecho dos especiales, gracias a Dios. Hemos utilizado esta pintura cuando fue temática de Coco. Este año estamos preparando un especial también del Día de Muertos, ¿ve? Bonito, precioso. Para cada especial vamos a hacer maquillaje también artístico, body paint, ella. Pues la ceja, vamos a comenzar con la ceja, es un gran reto para mí. Bueno, no es la primera vez que lo hago. La primera vez fue en otro video, que ese video sí no está aquí en este canal. Entonces el primer paso es ocultándonos la ceja. Aquí voy a tener un espejo. Enfrente de mí, atrás del teléfono, tengo un espejo. Pero eso es nada más para verme si está grabando. Aquí a un lado tengo la computadora en donde me voy a estar viendo la imagen del AMLO. ¿Y cómo surgió la idea de esto, de maquillarme, caracterizarme de AMLito? Resulta que uno de estos días estábamos poniéndonos de acuerdo, mi hermano y yo, de qué cosa íbamos a grabar para este especial. Y ya empezamos a salir, ¿no? Pues puede ser esto y esto y esto y esto.
Entonces mi hermana, cuando yo le conté la idea de que quería maquillarme como AMLO, porque al principio fue que yo le dije, no, pues quiero maquillarme como AMLO. Pero la cara de sorprendida de mi hermana, o sea, es que cuando yo le dije que iba a ser este AMLO, se quedó ahí, ¿qué? Y se quedó sacada de onda, ¿qué cosa? Es que ahora sí que, ahora, soy fan de AMLito. El personaje, la caricatura. Cuando fue lo de las votaciones, me aparecían en TikTok lo de AMLito, que si Chochil y toda la onda y así. Y ya fue que yo dije, tiene que ser AMLito, AMLito, AMLito. Le digo a mi hermana, es que es patrimonio cultural de México. Ese personaje es muy querido. Así que por eso estamos haciendo esto, porque es muy patriótico. Oigan, ese resistol sí seca bastante rápido. Es que anteriormente, antes de que yo les empezara a contar, entre que les contaba y todo eso, dejé secar esto. Uy, sí seca, sí ve potente. Potente, miren, ahí está cómo se ve la ceja. Ahora voy a pasar a sellar esto. Bueno, todavía está medio secándose, pero sí seca rapidísimo con este. No lo había probado, o sí lo probé aquella vez, no recuerdo. ¿Cómo lo vamos a pasar a sellar? Yo voy a ocupar este. Es polvo traslúcido. Esto con el fin de que desaparezcan las cejas. Ya quedó cubierto todo, nada más voy a quitar aquí el polvo que cayó. Igual aquí voy a quitar excesos del polvo. El siguiente paso que vamos a hacer, vamos a empezar a dibujar que es el contorno. No voy a utilizar todo mi rostro. El punto de aquí es dibujar aquí por... Ay, es que tienen los ojitos. ¿Cómo le voy a hacer con los ojos? Me voy a tener que pintar también las pestañas de ese color. Primero vamos a comenzar delimitando esta parte de aquí. Eso lo voy a dibujar con un color delineador blanco. Qué nervioso. A ver, la cejita va a ser como por aquí porque es chiquita. Los ojos aquí. Y aquí. La nariz. Oigan, la nariz. Del lado, pues, más o menos tengo el arco. Y cuéntenme cómo les fue en fiestas patrias. Aquí, el día que estoy grabando es el mismo 16 de septiembre. Ahí está, no quedó tan perfecto, pero pues ya, es artístico, es abstracto este arte. Como es color carne, pues tengo esta base, vamos a utilizar la base. Esta base es de cobertura alta. Antes de eso estuve subiendo shorts aquí a YouTube y editando un rato. Anoche ya no cené pozole, nada más. Comí una galleta y ya, esta fue mi cena y ese fue mi día. Y estuvimos paseando en el patio porque están sucediendo cosas extrañas aquí en la casa. ¿Quieren que les cuente que están sucediendo cosas? Cosas turbias, cosas fuertes, cosas espirituales fuertes en la casa. Y estuvimos paseando en el patio, pues sí, para ver qué onda. Si quieren que yo les haga un story time de esas cosas fuertes espirituales que están pasando por acá, déjenmelo saber en los comentarios para que se los comparta. En la noche, ay sí, me dio nostalgia. Es que le cuento a mi hermana que cuando... Es que hay una canción característica de los clips que le hacen a AMLO de cuando va a dejar ya el puesto y todo eso. Hay una música que ponen de fondo. Y las veces que yo he escuchado que mi hermana está viendo TikTok y hay una canción así de fondo, le digo, ay, ¿qué estás viendo? Los clips del presidente. Se saca de onda que... Sí, es que cuando yo veo esos clips, esa música está. Pero se me olvidó por qué saqué ese tema. ¿Por qué saqué ese tema? Era nada más para llegar a ese punto, que me da nostalgia, no recuerdo. Disculpen. Me distraigo. Bueno, vamos a empezar a desaparecer esta ceja.
A ver. ¡Ah! Ya manché el aro, ya lo manché. Ya manché el aro por andar enfocando aquí. Ahora. Ahí vas, más o menos. Como que no está cubriendo, ¿eh? Como que me está fallando esta base. Que aquella vez fue con pintura blanca. O debí haber puesto pintura blanca primero. Interesante. Ay, ¿ustedes qué vieron el grito? Yo, según lo iba a ver en TikTok, que porque en TikTok es más. Es que el año pasado, si no mal recuerdo, el año pasado fue que sí lo vi, pero en la tele. Pero resulta que en la tele, después de que da el grito el presidente, como que lo cortan. O sea, ¿en qué sentido? Que ponen como música de fondo. Y para que no se escuchara la gente. Entonces en el TikTok, sí se escucha cuando la gente le empieza a gritar, que cosas bonitas. Y así. Y ya este año dije, no, va a ser por TikTok. Pero resulta que era las 11. Y yo todavía me quedé a esa hora allá abajo. En la sala. Ya cuando subí, ya había pasado el grito. Pero ya estaban, ¿qué? Ya estaban pasando la música que ponen ahí después del grito en los fuegos artificiales. Ya no lo vi. Así que voy a esperar a que suban los edits del grito. Amigos, tuve complicaciones con esta ceja. Me la volví a hacer fuera de cámara con el resistol. Porque cuando yo empecé a aplicar la base no me estaba quedando como esta. Empecé a notar que se me estaba, digamos que parando la ceja. O sea, no quedó bien pegada a la piel. Y ya me la preparé fuera de cámara. Y así quedó. Miren amigos, así quedó. Se ve brillosito porque todavía se está secando la base. La vamos a pasar a sellar con este polvo. Ahora, el siguiente paso vamos a delimitar. Ya vamos a marcar con negro y nos vamos a pintar de negro aquí. Voy a ocupar la pinturita negra que está aquí. La vamos a activar con agua. Una vez delimitado ya nuestra zona de la cara con negro, este va a ser el que nos va a dar pauta para ir rellenando acá. Todo esto que ven aquí, o sea, mi color natural, por decirlo así, lo vamos a cubrir también de negro. Lo que quiero pasar a hacer ahorita es el diseño de su cabello. Vamos a hacerle el copete aquí. Sí, yo cierro mis ojos, aquí va a quedar la pupila, aquí arribita en la cejita, bueno, hasta acá. Y aquí el copete. Entonces voy a pasar primero a dibujar el copete. Ya lo voy a hacer directamente en negro. Órale, tras. Oigan, ¿saben qué me estoy dando cuenta? Que en esta parte de aquí no era de negro, era de blanco por su cabello. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya lo paso a quitar, pero más a rato. No puede ser. Primero la ceja aquí. De fallas técnicas. Ahora el cabello que también iba acá. Ay, Dios. Voy a pasar a retirarme esta parte de aquí porque ya vi que ahí va el cabello. Así que a ver si no hago mi batición aquí. A esto es fácil. Como es con agua que se activa, con la misma agua se quita. Pero aquí, para hacerlo más práctico, yo voy a ocupar el desmaquillante que tengo. Ese es el que voy a ocupar. Amigos, ya pasé a componer eso, igual a quitarme este de aquí. Aquí también el maquillaje color carne que tenía, porque ahí va blanco. Entonces voy a pasar a pintar aquí esta parte de blanco. Aquí su flequito blanco y blanco sale.
ya pasé a colocar lo blanco en esta zona. Ahora se viene ya. Vamos a hacerle las cejas. Luego vamos a pasar con la boca. Y al final con los ojitos. Porque como los voy a hacer aquí en el párpado, voy a estar abriendo y cerrando los ojos. Y no quiero que se me manche porque, como les comento, es base agua. Y quiera o no, aquí se me pone grasosito los párpados. Así que vamos a comenzar con las cejitas ya. Ya le estoy viendo forma a esto, porque yo se me preocupé, yo así de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible que no me esté saliendo? ¿Qué otro maquillaje les gustaría que estuviéramos haciendo? Así artístico. Así, muchas gracias por apoyar el video anterior, que es haciendo horchata artesanal. Por si no lo has ido a ver, ahí te lo dejo también en esta esquinita de acá arriba igual. Y en la cajita de descripción y en las pantallas finales. Para que vayas a verlo y divertirte. Estuvimos haciendo horchata desde cero. Hicimos el concentrado. Fue un gran reto. Ahora sí que nuestro estándar es la horchata que hace mi mamá para los rezos. Cuando mi mamá hace rezo en febrero, hace una horchata así bien deliciosa. Entonces ese era nuestro estándar. Esa es horchata. Ya cuando la probó mi hermana, me dijo que había salido, que sabía mejor que la del rezo. Y yo que sí, se logró. Qué nervios, porque es con negro y es la ceja. Y tanto que nos costó cubrir mi ceja, como para que yo le venga a echar a perder. Pero confío en el proceso y que va a salir perfecto. Cerrar, ¿cuál me cuesta? Ya ni siquiera sé cuál es el que me cuesta trabajo cerrar, si es este o este. Es este. Bueno, el que me cuesta trabajo es este, así que con facilidad lo cierro, así que... A ver, si el ojo va a ir aquí, es más o menos... Ok, a ver. Bueno, es que el copetito creo que lo hice muy acá. Era más para acá, ya. Y ven que me queda la ceja buchona. Ay, no, diría mi hermana, a ver si queda simétrico. ¡Ah! Mi hermana me va a estar evaluando esto. Ay, lo que pasa es que yo me depilo la ceja. Me quito nada más la parte de aquí abajito y pues procuro darme forma. Pero una ceja más poblada que otra, entonces nunca me queda simétrico la forma. Y ya me juzga mi hermana mi ceja, me evalúa, para no decir juzgar, porque suena fuerte, pero sí. Ay, ahora me va a evaluar las cejas de AMLito. Vamos con la boca. Vamos a hacer primero el arco. Y luego los dientes. Ahora voy a pasar a hacer lo de los dientes. Aquí se me mancha un poco abajo. Pero lo blanco se supone que lo debe de cubrir. A ver si no se me combina, se vuelve gris. Luego del blanco voy a pasar a hacer los dientes, las formas, el relleno. Luego voy a delinearlo y voy a continuar con lo negro. Ahorita que estaba poniéndome el labial. Bueno, haciendo los dientes. ¿Saben de qué me acordé? De hace rato que yo les estaba contando de que yo en TikTok veía los videos de AMLO, de lo que ha hecho y todo eso. O sea, el punto que yo quería llegar anteriormente es que, o sea, me da sentimiento y me pongo, o sea, no me pongo a llorar, sino que me dan ganas de llorar y me da sentimiento y yo así de, ¡ay, no! Y es que así como que se siente bonito, dice que cumplió su sueño, cumplió lo que él quiso lograr, lo logró y ya, o sea, después de un tiempo pues ya tener que soltarlo y pues ni modo, ¿no?
De verdad, la de pensar de todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a donde está. Sí, es de admirar, de admiración. O sea, yo no estoy diciendo de que él haya hecho todo perfecto, de que ahí todo lo cumplió. O sea, me refiero a, digamos que a las propuestas que él dijo, pues, en su candidatura. Pero me refiero a todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser presidente. A eso me refiero. Pero sí, yo no me acordaba ahorita que me regresó así de... ¡Ah! Acuérdate por qué estábamos contando lo anterior. Ay, lo siento, es que así trabaja mi mente. Miren, amigos, así está quedando, me está gustando. Ahora nada más falta la ojera y los ojos y regresamos. Amigos, así va quedando esto. Ya tenemos los dientitos, las cejas, las arrugas, el cabello. Ahora solamente me faltan los ojos. Y hacerle los detalles aquí al cabellito que tiene. Y pues, vámonos con las poses finales. Amigos, y así quedó el maquillaje. Hasta me pinté el cabello. Ah, por cierto, antes que me cancelen, me funen, lo que sea. Esto, pues, es improvisado, esta parte. Ya tenía el saco, la camisa de acá abajo, pero este sí no lo tenía previsto. Primero nada más me iba a poner este, que es el del fondo. Pero luego ya me armé, me acordé que tenía listón blanco y rojo. Y ya me lo armé. Esto es improvisado, no me pone de que, ay, que no son los colores de la bandera. Es lo que hay, aquí se trabaja con lo que hay. No es la bandera. Son los colores representativos, pero no es la bandera. Ah, claro. Espero que te haya gustado este video porque la verdad a mí me encantó. Al principio sentí que no había ningún rumbo, yo no veía claras las cosas, hubieron fallas técnicas. Sin embargo, pues se sacó adelante el trabajo, el maquillaje. Y si te gustó este video, dale like. Nos ayudarías muchísimo. Muchísimas gracias por formar parte de este gran proyecto. Y déjame en los comentarios si te gustó, no te gustó, qué otro maquillaje te gustaría que hiciéramos por acá de estos artísticos. Y así, recuerdo que mi hermana también me sugirió, oye, ¿por qué no mejor te maquillas de Miguel Hidalgo? Pero yo dije, bueno, ¿cómo voy a dejar calva? Una media, yo desconozco cómo lo iba a hacer. Pero preferí hacer el AMLito. Ay, uno de mis sueños es que me regalen un AMLito. Ahí se los encargo. Ahí, que me llegue el AMLito. O comprármelo. Una de dos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y muchas gracias por acompañarnos en este especial. Amigos, este es el detrás de... se supone que AMLO... Bueno, el AMLito. Ay, tiene su banda... O sea, la bandera, pero no es la bandera, porque no tiene el escudo, solamente es una banda. Pero yo no tengo esa banda, entonces me iba a poner la banda con el trapo verde que tiene así como diseños de colores, el que tenía de fondo en uno de mis videos. Pero yo dije, bueno, a ver, tengo listón rojo y blanco. Miren, de este me refiero. Tengo el verde. Entonces voy a hacer la banda con estos listones. Nada más lo voy a pasar a planchar. Y miren, amigos, esto sucede cuando estoy grabando. Muevo, bueno, esta es la primera vez que muevo todo. Desde este especial tengo todo movido. Y ahí he estado grabando. Sí,
tengo todo movido.